recién bienvenidos, público bonito. Gracias por estar con nosotros. Arrancamos el tercer compromiso de este torneo Murillo Ranch. Sean bienvenidos. Así, como le damos la más cálida de las bienvenidas al equipo campeón del primer torneo Charro a Galope Tendido, a las campeonas estatales. Ellas son la escaramuza Charra Tuxtlan. Avanzando el contingente de caballeros, de los charros que participan en esta competencia. Vamos a darle la bienvenida a un equipo de casa, un equipo poderoso. Nos referimos al escuadrón de los charros de la capital. Y detrás de ellos, desde la República Hermana de Tabasco, aparecen con nosotros los amigos del Hernández Domínguez desde Tabasco. Ahí están los conjuntos charreada de dos escuadrones y la presencia de la mujer a caballo como corresponde. Con escaramuza Charra Tuxtlan, repetimos, campeonas estatales 2023 y monarcas del primer campeonato de escaramuzas a galope tendido en honor a Araceli Argüello Aguilar a principios de año. Es momento de que puedan salir los pialadores. A los señores caladores, si son tan amables de avisarles a los jueces qué canción van a requerir, si lo ocupan para ganar los puntos de convocatoria. Charra Tuxtlan va a representar a Chiapas en la máxima justa del deporte nacional, así como lo hará también Valquirias de Tuxtla, que están a la venta en estos momentos con los postres y demás. Señores de la banda, La Cuichi, primera canción. Adelante, caporal de la fiesta, para presentarnos al primero de los competidores. Después de que se iniciamos el día nublado, ahora corre airecito. Vamos a presentar al primero de los caladores de esta tarde ante todos ustedes, el señor Raúl Abarca Moline, quien defiende los colores y la pachuqueña del escuadrón de los charros de la capital, a tomar su posición al fondo. Inicia tiempo para desprender la cabalgadura. En forma el charro, se persigna e imprime las revoluciones a la cabalgadura para llamarla de esta manera. ¡Uy, uy, 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 me veo! Bonito movimiento de punta por parte de Raúl Abarca. Bueno, don Raulito Abarca, porque ya se nos casó el muchachón. Vamos a verlo actuar en el rectángulo adyacente, comenzando con los movimientos. El competidor. Airecito que nos está tocando el día de hoy, refrescándonos. Refrescándonos y no precisamente a la progenitora. Vámonos, Raúl Abarca. La punta está presentada a 17 metros en dos marcas con ambos cuartos traseros.
Bonito movimiento de medios que nos presenta Raúl Abarca en la cabalgadura, que viene directamente desde la quinta Sagrado Corazón. Cumpliendo a cabalidad a la diestra y la siniestra. Y así el charro toma su posición para llamar a la cabalgadura al movimiento de la ceja en el único instante en la charrería en que el charro va para atrás. Ahí va el combo. El buen Raulito Abarca llamando a la cabalgadura al movimiento de la ceja, superando la distancia requerida. Y así el charro cumple con los movimientos obligatorios y solamente faltan dos de ellos. Tomando su posición, el charro saluda a la altura de la Lorenzana del sombrero y con ello agradece a Dios el respetable por haberle permitido realizar su cala de caballo en este día. Su nombre es Raúl Abarca Molina y defiende los colores de los charros de la capital. Así las cosas al momento. Están tirando carrilla. Calificación de la cala con la base de 20, 22 adicionales que son los siguientes: 11 de los metros excedentes, 2 de las marcas en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho, 1 del medio izquierdo, 2 de calar con música conforme a convocatoria. La cabalgadura tiene 3 puntos de infracción: rabiar en los lados, despapar en los lados y abrir el hocico en los medios. Total de la cala, 39 puntos. 39 puntos muy buenos. Aplaudan si gustan, no se guarden los aplausos. Así como el artista vive y necesita el aplauso, el charro también vive del mismo. Caporal. Gracias. Así que veremos más adelante a la escaramuza charra Tuxtlán. Después de colas indican los señores del comité organizador. Vamos con el siguiente de los competidores. Juan Colorado, señores de la banda. Vamos con Rafael Burelo, quien defiende los colores de la Hernández Domínguez. Echándole peligro a mis amigos de la Jocotera. Está corriendo la marcha del cronómetro. Corriendo tiempo. Vámonos. A ver la actuación del charro a lo largo de los 60 metros para presentarse de esta manera en el rectángulo principal, y así lo hace, asegurando el movimiento para el equipo. De esta charreada va a salir el tercer invitado a la gran final. Rafael Burelo, del equipo de la Hernández Domínguez. Comienza a trabajar en estos instantes, llenando la canasta de puntos en los movimientos que nos viene presentando en esta tarde, en casi noche, aquí en la capital chiapaneca. Equipo que viene directamente desde el estado de Tabasco. Así que saludos a toda la gente tabasqueña que está siguiendo la transmisión a través de Galope Tendido. La punta está presentada a 10 metros en dos marcas con ambos cuartos traseros. Ahí está la distancia registrada por el competidor de la cabalgadura en el movimiento de punta.
Ya lleva el competidor el movimiento de la ceja. En la recta final de la suerte de la cala de caballo, el competidor se va acercando nuevamente al rectángulo principal, a sabiendas de que tiene los puntos en la bolsa. Su nombre es Rafael Burelo y defiende los colores del equipo del Hernández Domínguez, que viene directamente desde el estado de Tabasco. Tierras tabasqueñas. Es oriundo y radica el precandidato de la Federación Mexicana de Charrería, Marcos Ordóñez. Vamos a escuchar la calificación. Calificación de la cala con la base de 20, 14 adicionales, 4 de los metros excedentes, 2 de las marcas en la punta, 2 del lado derecho, 2 del lado izquierdo, 2 del medio derecho, 2 de calar con música conforme a convocatoria para 34. La cabalgadura rabea, despapa en los lados y abre el hocico en la ceja. Total 31 puntos a la cala. 31 puntos en la cala. Marcha Zacatecas, mis amigos de la banda, por favor. Dándola en estos momentos. Cerca, muy cerca. Ya está, mi Oscar. Cero puntos. Inicia tiempo. Ya está, mi Oscar. Todo listo. Vámonos. El siguiente competidor. Arturo Aguilar, del escuadrón del Hernández Domínguez, que ya nos dejó un pial de cuenta en su primera oportunidad de 21 puntos. Ya está acomodándose en la línea de los 30 metros. Vamos a ver. Ya la pide el hombre. La bruta viene ligera. El charro la manda. Y uy, 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 mi amigo. El segundo pial de cuenta, amén de lo que digan los señores jueces. Vamos a escuchar el veredicto en la voz. En la voz oficial del reglamento. Calificación de la oportunidad, remolineado a 18 puntos, un adicional por permanecer dentro del área de tiro y dos adicionales más por brindar el pial al público. Total 21 puntos. Marcha Zacatecas, señores de la banda. 21 puntos. Y el olor al santo madero, esta esencia de la charrería, con un olor más que exquisito. Vamos con los goleadores. Presentándose en estos momentos Jorge Solís, Marco Gordillo y Juan Ramón Burguete. Por parte del Hernández Domínguez viene Eliud Santos, Rafael Burelo y Antonio Vázquez. Nos preparamos ya para la tercer faena de esta verbena nuestra llamada charrería. Nos vamos a la suerte de las colas, que consiste en detener y derribar al ejemplar
a lo largo de la manga de lienzo que comprende de los 60 metros. Dependiendo la caída es la calificación que se le brinda al competidor y dependiendo también la distancia son los adicionales que se puede llevar. A menos distancia, mayor puntuación. Así de sencillo. Vamos con el primero de los competidores. Preparándose los elementos. Vámonos con Jorge Solís Moreno echándole ganancia más prestancia. Y vamos a escuchar el reglamento. Sí. Panzazo, uno de distancia, dos de convocatoria por brindar la cola al público. 9 puntos. 9 puntos para Jorge Solís Moreno. Vámonos ahora con Marco Gordillo. Tomando la posición para la primera oportunidad de este charro que viene acompañado en la pachuqueña de los charros de la capital. Vamos a ver. Viene Marco Gordillo buscando el rabo. Le mete la pata duro y macizo, echándole los kilos y logrando los puntos para su equipo. Media derecha de 10 puntos. 10 puntos constantes y sonantes. Juan Ramón Burguete. Trabajando y hay dolor, mi amigo. Cero puntos. Vamos ahora con el escuadrón del Hernández Domínguez. Y para ello ya está más que listo Eliud Santos. Vamos a ver. Vamos avanzando, seguimos con el escuadrón del Hernández Domínguez. Echándole peligro, vamos jalando y estirando y vámonos, mi amigo. Rebasa la distancia de los 60 metros, 0 puntos. 0 puntos en la oportunidad, supera la barrera de los 60. Vamos con Rafael Burelo. Y ay, dolor. Vamos avanzando. Ya está listo el competidor recibiendo al ejemplar en zona de competencia, ya en el terreno corto. Y vamos a ver la actuación. Viene trabajando en estos instantes, echándole ganancia. Le mete la pata y vamos a ver cómo le va. Vamos a escuchar la voz del reglamento en la oportunidad. Redonda derecha, 12 puntos. 12 puntos. Antonio Vázquez. El siguiente competidor.
con algunas complicaciones, logra rehacerse, encuentra el rabo, vamos a ver si le alcanza la distancia y parece que no va a ser así. Calificación de la oportunidad, 0 puntos, ya que el apachurrador rebasa la distancia de los 10 metros. Así las cosas, desgraciadamente. Esto nos lleva a la segunda oportunidad, la segunda pasada ya de la suerte de colas, preparándose los elementos de los charros de la capital. Preparando el terreno para el siguiente competidor al fondo. Vamos con los elementos de los charros de la capital. Jorge Solís Moreno en turno para entrar en acción en esta tarde. Segunda oportunidad, nos dejó una cola de 9 unidades en su primera oportunidad. Y va a buscar mejorar esos números. Por lo pronto comienza a trabajar, se quita el sombrero. ¡Vámonos, canijo! Calificación de la oportunidad, redonda derecha. 4 adicionales. 1 de distancia. 1 de salir sin apachurrador. 2 de brindar la cola al público. 16 puntos. 16 puntos. Y recuerden. Que el ganador de la quiniela, se lleva un moño. Ya viene en estos momentos Marco Gordillo. Comienza a trabajar, a desenvolverse y... ¡Ay! 0 puntos, rebasa la distancia de los 60 metros. Juan Ramón Burguete, el tercero en el orden de los charros de la capital. A tratar de reivindicarse y así lo hace, logra empanizar completamente al ejemplar y haciéndole desavenencia. Redonda derecha, 1 adicional de la distancia. 2 de brindar la cola al público. 15 puntos. 15 puntos. Constantes y sonantes para Juan Ramón. Y ahora vámonos con Eliud Santos. Ahí está. Colocando los números para el escuadrón del Hernández Domínguez. Media izquierda, 1 de distancia. 7 puntos. 7 unidades. Vamos ahora con Rafael Burelo. Ahí viene Rafael, poniendo el corazón y algo más en esta segunda oportunidad, donde logra materializar puntos para su equipo.
Vamos con Antonio Vázquez. Tercero en el orden de goleadores. Y vámonos, empanizado completo al ejemplar en su segunda oportunidad. Redonda derecha de 12 puntos. Dos órdenes. Ok, reiteramos. Los invitamos a degustar los productos de Águila de Altar Bacanora directamente desde Sonora. Calificación de la cola que estaba pendiente de Rafael Burelo. 6-1 de la distancia, 2 de infracción. Debe ir mal arcionado pisando la cola, 5 totales. Ahí está la calificación y con ello nos vamos ya a la tercera oportunidad para los 6 goleadores de esta tarde. Vamos a ver qué sucede en esa historia. Vamos con Jorge Solís, que nos dejó la cola más cara de hasta el momento, de 16 puntos. Y ahora buscando el premio para el mejor goleador de este día, y viene y la cumple con este gran derribe que nos entregan esta tarde. Redonda derecha con 5 adicionales, 1, 2 de la distancia, 1 de salir sin apachurrador y 2 de brindarla al público, 17. 17 puntos le pagan a Jorge Solís. Y derribando caro, caro, caro. ¿Qué digo caro? Carísimo Jorge Solís. Vamos a ver a Marco Gordillo en acción en su tercera y última. Caporal, caporal. Lienzo ocupado. Novillo, caporal. Lienzo ocupado. Lienzo ocupado. Caporal, se regresó el novillo. Lienzo libre, vamos avanzando. Ahora sí viene Marco Gordillo a su tercera y última. Y vamos a ver qué dice la voz del reglamento. Vamos a escuchar el veredicto en la voz oficial. Vamos a esperar qué es lo que, qué decisión toman los elementos del colegiado ante la situación que sucedió en la oportunidad de Marco Gordillo. Se repite la oportunidad, llevaba la cola antes de los 30 metros. Ahí está el veredicto. Llevaba la cola en mano el competidor y posteriormente el ejemplar se nos va echando. Pensé que se nos había quebrado. Esta cola queda pendiente al final del coleadero. Pensé que se había quebrado el dorito, ya estaban sufriendo los amigos de la sede. Así que nos queda pendiente la cola de Marco Gordillo.
Vamos ahora con Juan Ramón Burguete. Daniela Ruiz, la transmisión no tiene... Gracias, gracias, gracias. Gracias, ok. Vamos a ver. Viene Juan Ramón Burguete. Vámonos, mi amigo, cuidado. Jugándose el pellejo por todo, por todo. Media derecha de 10. Baje Cicharro. Está autorizado. Media derecha de 10. Uno de la distancia. Dos de brindarla. 13. Cuatro de infracción de claudicar la cabalgadura. 9 totales. 9 puntos. Vamos ahora con los elementos de la Hernández Domínguez. Julio Cortés, saludos, canijo, espero que estés bien. Ángel Pérez, un saludo para el charro neta del Hernández Domínguez que está lastimado, dice. Mándame un saludo para la Hernández Domínguez de parte de Carlos. Ahorita seguimos leyendo el mensaje, vámonos. Elegancia para derrimbar el ejemplar en su oportunidad. Media derecha de 10 puntos. Eliud Santos. Carlos Jonathan, saludos, canijo, a todos los amigos del Hernández Domínguez. Daniela Ruiz, ya quedó el sonido, gracias. Vamos a ver, después de ver Eliud Santos, vamos con Rafael Burelo. Rafa Burelo, en acción para su tercera y última oportunidad. El competidor trabajando en estos instantes allá en el terreno corto, se arciona y se nos va en banda, desgraciadamente. No rinde, 0 puntos. Vamos con Antonio Vázquez. Antonio Vázquez. En el competidor, vamos a verlo actuar y vámonos. Empanizado completo al ejemplar. Redonda derecha, una adicional a la distancia. Dos de infracción de apoyarse. Se va a pasar la cola que estaba pendiente de Marco Gordillo. Vamos con la cola que estaba pendiente, la oportunidad que estaba pendiente para Marco Gordillo. Preparándose la escaramuza charra Tuxtlán y haciendo sombra, señores charros, que todavía nos queda un competidor. Haciendo sombra y preparándose ya la escaramuza Tuxtlán para entrar en acción. Los charros que no tengan que hacer absolutamente nada en estos momentos en la manga, a favor de irla desalojando.
Todavía tenemos servicio de comida, los taquitos. Los taquitos, el ciprés, los mejores de cochito, de surtida maciza, oreja y cuerito. Y también están con nosotros los amigos del Rincón Charro, con las quesabirrias, los consomés, los tacos de guisado, de cochinita, de cochito, el pastor y de bistec. La venta también con las amigas de Valquirias, jicaletas, frapés, flanes, manzanas, enchiladas y algo más. Ahí con las caramuzas Valquirias también hay venta de postres. Así como también tienen venta los amigos alabarteros o la espuela charra y hermanos Vites. Saludos, mi buen Julio Cortés. Preparándose Marco Gordillo para entrar en acción en su tercera y última oportunidad. Vamos a ver. Ya está el Charro trabajando en estos momentos. Vamos a verlo actuar en su tercera y última. Y parece que logra derribarlo de buena manera. Ven de lo que digan los señores jueces. Panzazo, dos adicionales a la distancia. Dos de infracción, deben ir mal accionado. Así las cosas al momento. El ganador, el mejor goleador de esta charreada, Jorge Solís, ganador de un moño por parte del comité organizador. Así que Jorge Solís se lleva la quiniela. Jorge Solís se lleva la quiniela, es el triunfador con más puntos en la suerte de las colas. Y se va a llevar un premio por parte del comité organizador, un bonito moño que entregan los amigos organizadores. Señores charros, Juan Ramón, Jorge Solís. Jorge Solís Moreno. A los charros desalojando la manga, por favor, desalojando la manga, que viene la escaramuza charra Tuxtlán. Señores charros, desalojando la manga, por favor. Ahí está la entrega del moño al mejor goleador de la tercera charreada, Jorge Solís Moreno, el ganador, el triunfador, con mayor cantidad de puntos. Señores, charros de la capital, les queda 30 segundos para salir, para no ser infraccionados. Porque la charrería merece lo mejor. Ahora, a galope tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución. Y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A galope tendido. También suena los lienzos.
Porque la charrería merece lo mejor. Ahora, a galope tendido. Cuenta con equipo de sonido para amenizar tu charreada, torneo, circuito o feria de escaramuzas. Contamos con equipo profesional de sonido de alta potencia. Mantenemos los servicios que ya conoces como circuito cerrado de televisión, transmisiones para redes sociales, cobertura, locución y ahora contamos con equipo de sonido. Concéntrate en la organización y nosotros nos encargamos del resto para que tu evento sea todo un éxito. Contáctanos y arma tu paquete a un bajo costo. A galope tendido. También suena en los lienzos. Porque... Charro, gallardo y gentil. Eres bizarro y marcial, el tipo más varonil y un emblema nacional. Charro, gallardo y gentil. Eres bizarro y marcial, el tipo más varonil y un emblema nacional. Y ya estamos más que puestos. Nos preparamos para lo que sigue en esta competencia. El tercer compromiso de este torneo Murillo Ranch. Preparándose la actuación de la mujer a caballo en esta tarde noche ya aquí en el lienzo de la Unión de los Charros de la capital. Así que, más que listos. Tomando su posición. A las personas que están de civil dentro de la manga, a favor de salirse. Las personas que están de civil dentro de la manga, a favor de salirse. Al comité organizador, si nos apoya sacando a las personas de civil de la manga, ya que va a estar la escaramuza, por favor. Sí es bien bonito cuando uno le repite las cosas a la gente una, dos y tres veces. Bueno, vámonos. Preparándose la escaramuza Charra Tuxtlán para entrar en actuación en este día. Así que, en una descarga de caballería, vamos a recibir con un fuerte aplauso al equipo campeón del estado de Chiapas. Démosle una cordial bienvenida a la escaramuza Charra Tuxtlán. Bienvenidas. Ellas van a representar al estado en el próximo campeonato nacional allá en San Luis Potosí. Y están aquí compartiendo parte de su actuación que estarán llevando en tierras potosinas.
A la voz de la capitana iniciarán su actuación bajo las notas musicales. Que las caracteriza. Vámonos, vamos con la escaramuza Charra Tuzlán preparándose y presentándose en estos momentos con el primero de los ejercicios. Ellas han denominado al ejercicio en concepto libre, Juanita. Vámonos ahora con el segundo de ellos en un concepto de flor. Esto se llama La Yaqui. Participando activamente al momento. La escaramuza Charra Tuzlán. Llevando las cosas poco a poco. Vamos para el siguiente de los ejercicios en un concepto de escalera. Esto se llama Lucas y no es precisamente Lucas el Pelucas. Vámonos ahora al siguiente movimiento, preparándose ya para lo que sigue. En un concepto de giro, al momento van trabajando esto que se llama el cuarto de los ejercicios y se llama La Cermeña. Y vamos a ver porque se comienzan a concentrar y a preparar al Rey de Reyes. A preparar el Rey de Reyes. El abanico, mírela nada más. Esto se llama San Luis. Y que no aplaude el que no le gusta. Están muy fríos, público bonito. Ellos están brindando el mayor de su esfuerzo para presentarse en este día con muchísimo, muchísimo gusto y muchísimo agrado. Así que hay que motivarlas, hay que aplaudirlas, hay que llevarlas poco a poco. Porque este ejercicio va a ser el que van a presentar en el campeonato nacional. Ahí va la escaramuza Charra Tuzlán. Y comienzan a desintegrarse una vez que realizaron el recorrido a toda la circunferencia del ruedo. Vámonos preparando. Porque viene en un concepto de coladera y viene el siguiente contingente y cierran, 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 haciendo el movimiento más que perfecto, entrando una, saliendo otra, esto que se llama la luna. Así seguimos avanzando con la escaramuza Charra Tuzlán en esta tarde. Vamos al siguiente de los ejercicios. Porque viene, viene, viene el siguiente movimiento. Así lo hacen, así se entregan. Entrando en este concepto de cruce que se llama mortal. Vamos a lo que sigue. Porque vamos a presenciar otro bonito ejercicio que nos han preparado en esta tarde noche. Las amigas de Charra Tuzlán. Viene bonito ejercicio. Vámonos, canigas. Bonitos movimientos quirúrgicos, bonitos movimientos quirúrgicos, completamente exactos que nos presentan las escaramuzas. Que empiecen, siguen preparándose semana a semana para llegar bien preparaditas al campeonato nacional. Ahora se concentran en el ruedo nuevamente para presentarnos esto que se llama un concepto de agrupación de nombre El Moro. Y ya nos faltan, estamos en la recta final de los ejercicios, pero todavía están en la expectativa de que pueden brindarle algo más a su público en esta tarde. Por lo pronto nos vamos al décimo de los ejercicios que nos tienen más que preparados para esta ocasión. Vamos a un concepto de cruce, un concepto de cruce, esto se llama pomelo. Y el penúltimo de ellos viene antecedido por uno de los grandes movimientos, ya acercándonos a la recta final, preparándonos para la recta final en
en la actuación de ese conjunto. Vamos a ver, echándole ganancia más prestancia y bonito movimiento que nos presentan en esta tarde. La escaramuza Charra Tuzlán haciendo el cerrojazo de su actuación con un trabajo concepto de nombre Rosillo. Y así la escaramuza Tuzlán se saludan una a una, motivándose día a día y obviamente demostrando la labor de equipo, la labor del conjunto. El aplauso fuerte para esta escaramuza Charra Tuzlán, que nos presentó a María Yeri Pérez Morales, a Isabela Montserrat Ramírez Pérez, Ilenia Angelina Espinosa Sarmiento, a Jessica Jacqueline Alegría Corzo, Luciana Lobato Ruiz, Esmeralda Domínguez Galvez, Lisbeth Anaí Vera Lara y María José Velázquez Madrigal, quienes acompañan también de Aranza Itzel Velázquez Coutinho. Gracias por su presencia, señoritas. Gracias, que le tengan la mayor de las suertes, el mayor de los éxitos en el campeonato nacional allá en San Luis Potosí. Pero ellas todavía van a participar la próxima semana allá en el Lienzo Oscar Ulí Cánter de Tuxtla Gutiérrez, en las charreadas de preparación rumbo al nacional la próxima semana. Por lo pronto, las despidamos con un fuerte aplauso a la escaramuza Charra Tuzlán. Se van a mencionar las calificaciones hasta el momento. Charros de la Capital, 121. Hernández Domínguez, 130. 121 puntos por parte de los Charros de la Capital y el Hernández Domínguez con 130 unidades al momento. Rabanales. Inicia tiempo de apretalamiento. Interna.
comienza el trabajo del floreo correspondiente, así como en el cajón de los sustos comienzan a trabajar los amigos de los charros de la capital, que llevan 121 puntos al momento, de acuerdo a la información que nos brindan los señores del Colegio Estatal de Jueces. Raúl Abarca Molina, acompañado de Francisco Moguel, y en el tercero en el orden, Berlín Castellanos. En el jinete de toro estará Roberto Cruz. Así las cosas al momento. Vamos al cajón de los sustos, donde ya va a venir el jinete preparándose ya el charro. Y viene, y vamos, 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 vamos. Ahí va hasta el momento aguantando, aguantando. El charro hasta el momento sobre los lomos del ejemplar que le ha tocado en esta tarde. Va de a poco, comienza a desenredarse. Pide el auxilio. ¿Lo pueden apoyar? Pide el auxilio a los compañeros y va a esperar el momento para poder apiarse, y así lo hace. Vamos a ver. Vamos con Paco Moguel, que la manda diciéndola de buena manufactura al momento. Y así hasta el momento, logrando cuajar el lazo de cabeza Francisco Moguel Cortázar. Y deja la mesa puesta para que venga Raúl Abarca Molina y se bañe de gloria. Viene Raulito Abarca. Francisco Moguel va a buscar ponerle un bozal al ejemplar para tener un mayor control del mismo. Por lo pronto ya viene el charro preparándose ya. El ejemplar se nos pone. Rejego al momento. En el momento exacto. Vamos a ver qué sucede en esta historia. Cobija el charro. Y vamos a ver qué sucede. Y dicen que más vale suerte, porque el charro hizo lo suyo, pero la suerte tuvo un tanto que ver en estos momentos. Ahí está la actuación en la terna, en el ruedo, por parte del equipo de los charros de la capital, quienes consuman la faena sin mayor problema. Se van a mencionar las calificaciones de esta terna. Jineteada de 10 puntos, lazo de cabeza, 10, 13 de floreo, 1 de la oportunidad, 1 del bozal, 2 de simultáneo, 3 de tiempo, 30, 10, 11 de floreo, del pial, 1 de la oportunidad, 2 de simultáneo y 3 de tiempo, 27.
Inicia tiempo de apretalamiento. Se hace una corrección. El lazo de cabeza tiene 15 de floreo, no 13. Vamos con la actuación del equipo del Hernández Domínguez. Bueno, vemos al jinete de toros saliendo. Al momento el charro logra sacar buenos dividendos, pero el ejemplar todavía tiene algo de poder quedar. Y tiene la venia bendita de que el ejemplar se nos echa. Y es momento de decir patitas, ¿pa' qué las quiero? Nos quedamos ahora con Arturo Aguilar y Rafael Burelo a buscar el lazo de cabeza, y parece que lo consigue de buena manufactura el primero de ellos. Arturo Aguilar. Ahora nos vamos con el segundo en el orden de terneadores y le corresponde a Rafael Burelo. Trabajando al ejemplar y el charro tomándose las cosas con calma para poder buscar el piel en el ruedo en la segunda oportunidad que tiene el equipo. La manda el charro y parece que la cobija de buena manufactura, y vamos a ver cómo decía el payasito de la tele. ¿Cómo decía el payasito de la tele? Y dice una y dice dos. Vámonos, canijo, a bajarle vueltas al fuste, que entre el equipo de auxilio cual rápidos como Usain Bolt, dándole alcance al ejemplar y poder limpiarlo en el menor tiempo posible. La actuación del equipo del Hernández Domínguez en la terna en el ruedo en este torneo Murillo Ranch. Se van a mencionar las puntuaciones de esta terna, jineteada con base de 14, 4 adicionales de tiempo, 18 puntos. El lazo de cabeza, 10, 14 de floreo, 1 de la oportunidad, 2 de floreo simultáneo y 4 de tiempo, 31. El pial, 10, 11 de floreo, 1 de la oportunidad, 2 de floreo simultáneo, 4 de tiempo, 28. 1 de infracción de floreo defectuoso, 27 puntos. Ahí están las calificaciones correspondientes y vamos a esperar que
que nos brinden cómo van los equipos antes del jineteo de yegua. Charros de la Capital, puntuaciones hasta antes de, hasta el momento. Charros de la Capital, 191. Hernández Domínguez, 196. Muy parejos los dos equipos, 191. Los Charros de la Capital, 191. Y la Hernández Domínguez, 196, 196 al momento. Lo que dictan las calificaciones antes del jineteo de yegua en esta tarde noche aquí en la capital chiapaneca. Casi quincenita, papá. Casi quincenita, mañana 15, mañana la gran final, cuatro equipos en este mismo escenario. De aquí saldrá el tercer invitado a la gran final y nos queda una charreada más donde saldrá un invitado más. Así las cosas hasta el momento aquí en el torneo Murillo Ranch 2023 en este escenario, en el lienzo de la Unión de los Charros de la Capital, la catedral de la charrería capitalina. Recordamos que pueden degustar los productos de Águila de Altar Bacanora desde Sonora. Desde Sonora, México, pueden probar los productos de Águila de Altar Bacanora. Inicia tiempo de apretalamiento. De bolón, bim, bom. Vámonos a lo que sigue. Vamos con los Charros de la Capital. Inicia tiempo para apearse. No hay mayor exigencia en el jineteo de yegua. Por eso los señores jueces le aplican el reglamento para que se apee el charro y se quede con los puntos en la bolsa. Calificación de la jineteada, 10 puntos. Inicia tiempo, manganas a pie. Inicia la cuenta de 7 minutos ininterrumpidos para 3 oportunidades en esto que se llaman manganas a pie. Vamos con Francisco Moguel Cortázar, quien defiende los colores de los Charros de la Capital. Aquí lo vemos al momento al charro trabajando a la diestra y la siniestra. Se cobija el hombre, el resortazo que nos presenta. Atentos a lo que se viene porque va a hacer contacto con la yegua. Ay, 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 ay. Pierde continuidad al floreo, 0 puntos. Se nos enreda en el último de los momentos. Y cuando Dios no quiere, los santos no podemos.
Saludos a Enrique Gutiérrez Hernández, que dice que Tuxtla tiene Ángel. Alberto Ugalde, saludos desde Tlanepantla, Asociación Venancio Ugalde. Claro que sí. Saludos hasta Tlanepantla. Muchísimo, muchísimo gusto. Vamos a la segunda oportunidad con el oriundo de Cintalapa de Figueroa, Cintalapa York, Francisco Moguel Cortázar. Ya traen a la yegua, le traen a la yegua por el lado de la contramáscara. Y Paco Moguel arranca con el paso del coyote, echando las campanas a vuelo en el arte del floreo que nos viene presentando en la única de las suertes que se realiza ras de suelo, en las manganas a pie. La yegua viene acercándose por el lado de la contramáscara por una vez más. Atentos porque el charro viene, remata a placer en su segunda oportunidad. Y de a una no es ninguna en este negocio. Se infracciona al equipo de arreo por perder una soga. Son dos puntos de infracción. Se puede apiar, charro. Que trabajando ahora los señores arreadores para tratar de ayudar al manganeador a que ponga puntos positivos en esta suerte. Le corresponde al de las manganas a pie, para el equipo de los charros de la capital. Vamos al cambio de yegua. Viene arrancando con el paso del coyote nuevamente Francisco Moguel, en los movimientos perfectos que nos viene presentando en estos momentos el competidor, un hombre que desde joven inició su andar en el mundo charro. Por lo pronto viene presto y dispuesto para su tercera y última oportunidad y rindiendo. Calificación de la oportunidad, rematando de rodada con la base de 10, 13 adicionales a su floreo, uno más del cuadril, 24 puntos. Ahorra 2 puntos de tiempo no utilizado. Está en marcha el cronómetro para el cambio de faena. La segunda oportunidad del remate fue de bigotona, 0 puntos. Minutos para el cambio de suerte, nos vamos a lo mismo pero caballo.
en ese tiempo en Manganas a Caballo. Vamos con un auténtico especialista, especialista en la suerte de las Manganas a Caballo. Para ello ya se presentan de todos ustedes el competidor, el señor Jorge Solís Moreno, hijo de una leyenda viviente como es el señor Jorge Solís Soto. Por lo pronto el charro viene preparándose porque la greñuda se va acercando peligrosamente. El hombre viene, remata a placer y hay dolor. Cero rematando de máscara. No hay suerte en esta ocasión para el escuadrón de los charros de la capital, el señor Jorge Solís. En posición el charro. Y comienza a trabajar. Iniciando con los movimientos. Le pone el charro las ganas, el corazón, porque sabe que su equipo necesita puntos. Vienen por cosas importantes. Y es momento de buscar la mangana sí o sí en esta ocasión. El charro remata a placer y ¡vámonos! Rindiendo en su segunda oportunidad Jorge Solís Moreno, acrecentando los números de los charros de la capital. Rematando de bigotona, base de 12, 11 adicionales a su floreo. Dos puntos adicionales más por brindar la mangana al público, 25 totales. Vamos con Jorge Solís. Y parece que no hay la suerte deseada en su tercera y última oportunidad, desgraciadamente. Termina en 3.58. Le quedan 3 de tiempo no utilizado. El remate de espaldas a la yegua, 0 puntos. Así que nos dejan 2 manganas, una a pie y una a caballo, los amigos de los charros de la capital, y
nos vamos ahora con el siguiente conjunto, el segundo conjunto en orden, la Hernández Domínguez, que lleva 196 unidades al momento. Recordamos que si usted tiene sed de la buena o de la mala, pase con los amigos de la barra que están vendiendo productos de Águila de Altar Bacanora. Tienen vodka, tienen ron, entre otros productos, así como agua, cerveza, refresco, todos los embotellados que ustedes imaginan. También tenemos taquitos con los amigos del Ciprés, de Cochito. Y también están los amigos del Rincón Charro, con las quesabirrias y los tacos de guisados, el consomecito. Así que todavía quedan alimentos, queda bebida. Está también dando servicio Morena de Corazón con los moños charros. Y obviamente también brindando el servicio, la venta, los amigos talabarteros, la Escuela Charra de Don Celso Santillán, así como los hermanos Vité, presente con nosotros en este torneo Murillo Ranch, cuando estamos avanzando ya en la penúltima competencia de este día. Maratónica jornada de 4 charreadas que tenemos programadas el día de hoy. Estamos por terminar la tercera de ellas. Ya no aguanto los botines y apenas nos falta una competencia más. Inicia tiempo de apretalamiento. Al término de la jineteada se autoriza el cambio de un arreador. Así las cosas al momento, así indican los señores jueces. Está corriendo el tiempo ya para los hermanos del vecino estado de Tabasco, la Hernández Domínguez, presente con nosotros aquí en el torneo Murillo Ranch. Cotera dándose un respiro, pero van a deleitarnos con algo más y echarle el ambiente en esta noche aquí en el lienzo de la Unión de los Charros de la Capital. Efraín López en el jineteo de yegua por parte del Hernández Domínguez. Ahí viene. Inicia tiempo para apearse. No hay más que hacer, dicen los señores jueces, y le aplican el reglamento. Pueden apoyarlo. Espera el momento exacto para poder bajarse y asegurar los puntos para su equipo. Aunque el charro sabe de antemano que la calificación no será muy bondadosa con él. Inicia tiempo en manganas a pie.
Vamos con las manganas a pie. Ya está Eliud Santos. Iniciando con los movimientos del floreo vistoso, canecioso y pachonoso que nos viene presentando Eliud. El representante del Hernández Domínguez en acción, que quiere buscar los puntos y meter a su equipo a la gran final el día de mañana. Por lo pronto manda la lazada y... ¡rindiendo! Rindiendo en su primera oportunidad de Eliud Santos. Acrecentando las unidades del Hernández Domínguez en esta noche. Rematando de bigotona, la base de 10, 13 de floreo y 1 del cuadril, 24 puntos. Ahí está la calificación para el competidor. Le pagan con 24 puntos que empuja a grandes latitudes a la escuadra tabasqueña. Arranca nuevamente con los movimientos correspondientes. La yegua recorriendo la circunferencia del ruedo por el lado de la contramáscara. El charro sigue la sumatoria de unidades por cada uno de los movimientos que nos viene presentando. Lanza la mirada de Halcón en estos momentos. El viaje por el túnel del tiempo. Remata en su segunda oportunidad y no. No en esta ocasión. Llegaron las papas con el buen Raulín también, las papas, adobadas naturales y más. Remate utilizado de rodada, 0 puntos. 0 puntos en la segunda oportunidad para el competidor en las manganas a pie. Y van a jugarse el todo por el todo en lo que sigue. Le pedimos de favor a todos los charros que se encuentren mal vestidos en las instalaciones del lienzo, favor de estar bien vestidos. En posición... Eliud Santos, del equipo del Hernández Domínguez, listo para ejecutar su tercera y última oportunidad en esta noche. Su equipo necesita puntos y lo sabe, y por ello va a buscar el todo por el todo en esta tercera oportunidad. El paso del coyote, arrancando con los movimientos a la diestra y la siniestra, el resortazo. Y posteriormente se cobija con la de Ixtle en los movimientos que nos viene presentando precisamente con la chavinda. Manda una dormilona y posteriormente otro resortazo más. Las pasadas, hace contacto con la yegua a través de la de Ixtle en esta ocasión y no. 2 de infracción, remate de máscara por rebasar la distancia de los 4 metros. Ahora 2 de tiempo no utilizado. Inicia tiempo para cambio de faena. Ah, esa me recuerda a las de TikTok. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Dos
dos minutos para el cambio de suerte. Nos vamos a lo mismo para caballo. Vamos con el último equipo en manganas, precisamente de esta tercera competencia. Le recordamos que Pícaros de Tuxtla, primer clasificado a la final. Y posteriormente conseguirían la hazaña de meterse a la gran final Rancho Capilla de Guadalupe. Inicia tiempo en manganas a caballo. Vámonos con el competidor, ya está Arturo Aguilar, iniciando con los movimientos correspondientes a las manganas a caballo. Atentos a lo que se viene porque el charro remata a placer y parece de buena hechura y ¡vámonos! Rindiendo al ejemplar en la primera oportunidad, acrecentando los números del equipo tabasqueño. Remate de máscara, la base de 10, 11 adicionales a su floreo, 21 puntos. 21 puntos le pagan. Les puedo decir que las cosas van parejas en estos momentos con los charros de la capital y el equipo del Hernández Domínguez, pero nada está escrito. Quedan dos oportunidades para el cuadro tabasqueño y nos vamos a jugar el todo por el todo todavía en la suerte que corona la charreada, que es el paso de la muerte. Arturo Aguilar, preparándose en estos momentos. Vistazo la yegua, suelta el floreo vistoso, canecioso y pachonoso en su segunda oportunidad. El resortazo que nos regala, la lleva de estribo a estribo al momento. Vistazo la yegua y esta se detiene justo en la zona de cajones. Y el charro tiene que hacer lo propio porque todavía la suerte y la oportunidad está más que vigente. En la siguiente competencia tendremos Hacienda La Esperanza, Rancho La Escondida y Ganadería Fera Ducam. Mañana la gran final a las 12 del día. La presencia de Valquirias de Tuxtla y el coleadero Murillo Ranch. Y arrancamos nuevamente con los movimientos. Va el competidor. Repitiendo cada uno de ellos. Cuando la yegua viene briosa con ganas por el lado de la máscara. Viene al encuentro mágico con la de Ixtle. El hombre remate y la coloca en el lugar. Y ¡vámonos! Colocando la segunda que puede ser importantísima en las aspiraciones de este conjunto tabasqueño. Al público de ahí de frente, por favor, no es la tercera mangana, es la segunda. No se para el cronómetro. Dejen de estar afectando al equipo si son tan amables. Dos de dos hasta el momento. Y el equipo tabasqueño se torna peligroso. Calificación de la oportunidad con la base de 14, de espaldas a la yegua el remate.
11 adicionales a su floreo, 25. Uno de infracción por utilizar la segunda vuelta para rematar, 24 totales. Muchas emociones en esta competencia. Mantienen en el filo de la butaca al respetable, al público que nos acompaña en este día, aquí en el lienzo de la Unión de los Charros de la Capital, la Catedral de la Charrería Capitalina. Preparándose Arturo Aguilar a tratar de colocar la cereza en el pastel en esta noche en su actuación, donde consiguió un pial, nos complació con el lazo de cabeza y hasta el momento lleva par de manganas, perfilándose para el charro con la mayor producción de puntos al momento. Vamos a ver, tercera y última, el público se prepara. Vamos a ver, el hombre remata placer y lástima, no hay suerte. Pero el aplauso para el manganeador que nos dejó dos manganas de buena manufactura y que pone al Hernández Domínguez en cosas importantes. Ahora uno de tiempo no utilizado, remate utilizado de bigotona, cero puntos. Esos de la Jocotera vienen con pilas Energizer el día de hoy. No los han dejado. Calificaciones hasta el momento. Charros de la Capital, 253, 253. Hernández Domínguez, 275, 275. Y se va a hacer la rifa de una botellita al quinto número. Permítame, no ha salido el calígrafo. Primer número eliminado es el número 20. Inicia tiempo. Manuel Burguete, bye bye con la rifa de la botella. Vamos con el siguiente número. Número 20 de la rifa de la botella quedó eliminado. Vámonos al paso de la muerte de los charros de la capital. Con algunos problemas. Y vamos a ver. Y hay dolor. Dos de infracción de no realizar el brinco. Permanecer en el caballo manso. 112 Israel Rodas eliminado. 112 Israel Rodas eliminado. Y ahí vamos dos números eliminados. Vamos con el siguiente. Ayuda aquí, Magali. Número 83. 83. Gabriel Hernández. Gabriel Hernández. Inicia tiempo para que salga la yegua del cajón. Vamos. El paso de la muerte del Hernández Domínguez. Efraín López. Número 31 de la rifa. Eliminado. Número 31. Israel Rodas, eliminado. Vamos con el número ganador de la rifa, número ganador de la botelluca de agua curativa. Bueno, nos vamos al paso de la muerte de Hernández Domínguez. Gabriel Hernández con el número 89, ganador de la botella. Gabriel Hernández con el número 89. Ganador de la botella. ¿Por dónde está Gabriel Hernández a la una? Gabriel Hernández a la una.
Dice que la va a donar al locutor. Gracias, muy amable. Muchas felicidades, muchas felicidades. La rifa de la botella ya se fue. Las amigas de Valquirias con la rifa nos dicen que tienen crepas, café con pan. Vamos avanzando con la Hernández Domínguez, Efraín López, el encargado del paso de la muerte del equipo tabasqueño. Y viene el charro preparado. Cero puntos del paso. El aplauso para el jinete, claro que sí. Que se levanta por voluntad propia. Calificaciones finales de la charreada. Charros de la capital, 251, 251. Hernández Domínguez, 275, 275. Ahí están las calificaciones. El ganador del moño de mejor charro de la charreada, Arturo Aguilar Franco. Por favor, si puede pasar al expendio de moños. Miguel Eduardo Murillo, por favor, si eres tan amable. Así que tenemos al siguiente finalista, la Hernández Domínguez, más que puesto para la gran final. En la primera tuvimos a los Pícaros de Tuxtla clasificados, en la segunda Rancho Capilla de Guadalupe, en esta competencia a la Hernández Domínguez de Tabasco, y en la última charreada te estarán Hacienda La Esperanza, Rancho La Escondida y Ganadería Fereducam. Así que vamos a hacer una pequeña pausa en la transmisión, pero nos quedamos con todos ustedes.